¿Ustedes sabían que existe una medicina mucho más poderosa que las que compramos en las farmacias? En una villa cerca de la ciudad de París vivía una mujer que se llamaba Ana. Ella padecía de una terrible enfermedad que no tenía cura. Todos los médicos conocidos de ella ya no sabían cómo tratarla. Ella ya no podía permanecer de pie. Por eso pasaba todo el día acostada en una cama. Cierto día, cuando escuchó que la procesión del Santísimo Sacramento pasaría por la calle de su casa, decidió pedir la cura a Jesús, que allí estaba en la Eucaristía. Pidió ayuda a dos amigas que la sostuvieran cuando la procesión pasara. Cuando el Santísimo Sacramento pasó enfrente de ella, se soltó de sus amigas. Fijando la mirada en la hostia blanca, suplicaba en alta voz: Señor, si queréis, podéis curarme. Y ella insistía: Vos que curasteis a tantos enfermos durante vuestra vida, perdonad mis pecados y seré curada. Mientras la procesión pasaba, ella no paraba de gritar: Jesús, curadme. Jesús, curadme. ¡Jesús, curadme! De repente, cuando ella menos lo esperaba, sintió una fuerza nueva que no tenía antes. Y sin la ayuda de nadie, ella pudo ponerse de pie. Fue entonces que ella gritaba aún más fuerte: ¡Señor, dadme la gracia de estar completamente curada! Y para sorpresa de todos, ella comenzó a caminar siguiendo la procesión que volvía para la iglesia. Al entrar a la iglesia, todos pudieron ver el verdadero milagro que se había dado. Aquella mujer que tanto sufría, acostada en una cama, estaba caminando. Ella fue alegre y llena de emoción delante del altar para agradecer la cura que tanto quería y esperaba, y que Jesús sacramentado le había concedido. ¿Vieron cómo Jesús sacramentado puede atender todo lo que le pedimos con fe y confianza? Aquella mujer enferma creyó y se dio el milagro. Vamos a pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos ayude a siempre tener fe y a creer que todo lo que le pedimos a Jesús, Él atenderá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María!